tal, amigos televidentes y seguidores del programa más bonito y divertido de la televisión por cable? El día de hoy estamos transmitiendo el programa 207 de la cuarta temporada ininterrumpida. Así es que acomódense, comenzamos. Esto es Star TV, el placer de entretener. El placer de entretener, el placer de estar. Todo lo que quieres ver. Amigos de Star TV, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y agradecerles que como cada viernes nos permitan entrar hasta la intimidad de sus hogares. A mí me encanta saludarlos y el día de hoy hemos preparado un super programa. Es por ello que yo me encuentro en una hermosa locación en Tepoztlán, pueblo mágico del estado de Morelos. El día de hoy les vamos a dar una excelente opción para que ustedes puedan visitar el fin de semana este lugar. Y bueno, pues por supuesto en compañía de la familia, pero me encuentro ya en el restaurante, bar y alta repostería El Brujo. Un lugar fabuloso. Desde que llegas se siente un ambiente maravilloso. Las buenas vibras que tenemos aquí, por supuesto, del Tepozteco. Y quiero comentarles que este lugar se encuentra en Avenida 5 de Mayo, número 2, en Plaza Torres, en la zona centro de Tepoztlán, frente al auditorio. Está muy bien ubicado, tiene estacionamiento. Además, a lo largo del programa yo les estaré comentando todos los servicios con los que cuenta. Mientras tanto, ustedes en casita seguramente se les está haciendo agua a la boca, porque miren nada más lo que voy a disfrutar el día de hoy. Además, de mi cafecito que nunca falta. Y bueno, pues vamos a comenzar con el programa. Por supuesto, Star TV siempre lleva todo lo mejor hasta sus hogares y el día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de Tepoztlán, pueblo mágico del estado de Morelos. Púchale, Juan Carlos. Es considerado pueblo mágico por su riqueza cultural e histórica, valiosas construcciones, cualidades milenarias convertidas en íconos de tradiciones y encanto ancestral. Los pueblos mágicos son poblados que atesoran grandes riquezas, dulces miradas, colores, olores y sabores, capaces de enamorar a quienes caminan por sus calles empedradas, admiran las tejas y adobes tradicionales de las viviendas. Sus milenarios cerros y la amabilidad de sus pobladores, que siempre te reciben con los brazos abiertos a esta pequeña ciudad de dioses. Tepoztlán significa lugar donde abunda el cobre o lugar de las piedras quebradas. Cuenta con el misticismo y las leyendas, con historias de espíritus debido a la energía que le rodea, que se percibe al ir explorando con solo caminar por sus calles, observar las casas, mirar a los ojos a su gente y admirar el impresionante escenario conformado por enormes montañas. Aquí encontraremos el milenario Cerro del Tepozteco. Rescatar y describir cada uno de sus rincones sería complejo, pues sus variados espacios son acogidos de distintas formas por cada uno de los turistas. Hay operadores turísticos que ofrecen la posibilidad de acceder a la medicina tradicional y temazcales, lo mismo que actividades como rapel, escalada y recorrido en cuevas, e incluso, en época de lluvias, visitas a las cascadas que hay en la localidad.
El lugar es ideal para deleitarse con parte de la gastronomía tradicional mexicana. Puedes visitar el tradicional mercado o cualquiera de los diferentes restaurantes que ofrece todo tipo de comida, sin dejar de mencionar los itacates, comida típica de la región. Los artesanos de la localidad ofertan desde muebles tallados en madera, además de alfarería, hojalatería, barro, cerámica y textiles. Conomanía ya está aquí. Ven y disfruta de una pizza totalmente diferente. Conoce nuestra gran variedad de ingredientes y disfruta de nuestro helado frito a precios increíbles. Te esperamos en Plaza Alameda. Conomanía, la pizza más divertida. Instituto Paideia, calidad educativa y calidez humana, kinder y primaria. La mejor opción para que sus hijos den los primeros pasos hacia un futuro exitoso. Escuela activa, con grupos reducidos, sistema 100% bilingüe, monitoreo de aulas por circuito cerrado. Informes en Virginia Hernández, número 123, Colonia Emiliano Zapata, teléfono 35-210-17. Sorprende a tus invitados, cautiva sus oídos con la majestuosa música del sax de oro del maestro Paco Solís. Haz que tu evento sea inolvidable. Star TV. Star TV. Star TV. Star TV. Star TV. Star TV. Eso es Star TV. 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 ¡Y que viva Rakarra! Star TV. Y ya estamos de regreso, amigos de Star TV. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos disfrutando de las maravillosas instalaciones de este hermoso restaurante El Brujo aquí en Tepoztlán, Morelos. Y quiero comentarles que este es de los pocos lugares que abren todos los días de la semana. Así es, a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y obviamente pues los fines de semana, un poco más tarde, van a poder venir a disfrutar de estos exquisitos platillos de comida mediterránea. Y además, comida típica de la región, para todos los que, bueno, no quieran ir al mercado a comer los famosos itacates que son típicos de Tepoztlán, aquí muy cómodamente los van a poder también degustar. También cuenta con un área de terraza, que es esta en donde yo me encuentro, muy rico el clima, ya saben que hay aquí en Tepoztlán, para cualquier tipo de evento, alguna conferencia, alguna reunión familiar, bueno, pues esta es una excelente opción. Además de que lo mejor es la repostería. La verdad es que les puedo recomendar este pastel de chocolate, que es la especialidad de la casa. Y bueno, pues también degustar de diferentes bebidas, un cafecito, un cappuccino o un licor también para todos los que gusten de alguna copita, también lo pueden hacer. Pero bueno, pues por supuesto en pantalla está apareciendo el número de teléfono y la dirección para que puedan visitarlo y bueno, disfrutar como yo lo estoy haciendo el día de hoy. Ahora sí, seguimos con el programa. Como ya se los había comentado, en Tepoztlán hay un sinfín de actividades que podemos hacer. Pero bueno, por supuesto no pueden perderse la oportunidad de conocer el exconvento, que también forma parte de la ruta de los conventos, y subir al Teposteco. Les recomiendo que se traigan tenis y ropa cómoda para que lo puedan lograr. Pero bueno, la idea es llenarse de energía positiva. Así es que vamos a verlo. Púchale, Juan Carlos. El Cerro del Teposteco, con sus 600 metros de largo, está integrado al eje neovolcánico transversal y forma parte del corredor biológico Chichinautzin, zona de conservación ecológica. El camino por comer
poco más pesado de lo que me imaginé. Conformado por caminos peligrosos que son explorados día a día y que encierran fantásticas narraciones de apariciones y encuentros amorosos. Desde hace más de 8 siglos, la cumbre del Cerro del Tepozteco atesora una ancestral pirámide que ha despertado la fascinación del turismo nacional e internacional. Aproximadamente 2 kilómetros de camino y hermosos paisajes para llegar a esta maravillosa pirámide, aquí en Tepoztlán, Morelos. En lo más alto del cerro, donde se encuentra su templo, se veneraba al dios del pulque, Ometoztli Tepoztecatl. Esta deidad prehispánica también estaba asociada con el viento y con la fertilidad de las plantas. La zona arqueológica del Tepozteco cuenta con el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se puede visitar de lunes a domingo en un horario de 10 a 17 horas. Para acceder a ella, te recomendamos tener buena condición física, así como traer ropa y zapatos cómodos. Aquí en Tepoztlán, Morelos, después de haber comido exquisito en el restaurante El Brujo, ahora sí seguimos nuestro recorrido por Tepoztlán y estamos a punto de entrar al ex convento. Así es que vamos a ver. Bajo el amparo de los gigantescos muros verticales de la Sierra de Tepoztlán y en el entorno de un pueblo exótico y famoso, el convento de Nuestra Señora de la Natividad, joya de la arquitectura dominicana, se ofrece ante la visita de los turistas y viajeros como uno de los atractivos turísticos más recomendables del estado de Morelos. ¿Cómo es andar que soy de Bonazle? Bastaría este noble edificio del siglo XVI para justificar un paseo al pueblo mágico de Tepoztlán. Pero una vez que se ha llegado a este magnífico lugar, uno se percata de que las cosas interesantes y bellas que tiene para ofrecer este pequeño pueblo son inagotables. El convento de Nuestra Señora de la Natividad fue calificado por especialistas como uno de los monumentos más valiosos del siglo XVI que se conservan en nuestro país. Uno de los aspectos que justifican esta apreciación es su hermosa portada de estilo plateresco, la cual está labrada en relieve y luce como ornamentos elegantes medallones circulares. Desde mi tierra que es de Tepoztlán, rincón soñado donde el viajero llora mi pueblo cuando... En lo que se refiere al atrio, este se conserva en su totalidad, aunque ahora cubierto de una grata arboleda. Allí se localiza la cruz atrial, con sus puntas terminadas en forma de flores de lis. Así también se conservan 2 admirables capillas posas, aunque una de ellas es notablemente fragmentada. ¿Cómo es andar que soy de Bonazle, de sus costumbres y tradición? Morral al hombro, machete en mano, labró la tierra con emoción. De sus mujeres ya ni se diga, son las mejores de la región. El mundo cambia, evoluciona, avanza. Y tú, prepárate en el Centro Educativo Fénix. Porque en el Centro Educativo Fénix te ofrece bachillerato y carrera técnica al mismo tiempo. Somos líderes en educación y cultura.
hogar de la internacional banda latina Chinelos Fénix. Donde la enseñanza y los valores son importantes. Somos tu mejor opción, Centro Educativo Fénix. Mecánica Total, excelencia automotriz, afinaciones, frenos, escáner, ajustes, hojalatería y pintura, estética automotriz, estacionamiento y pensión. 735-163-5114, 102-8039, Cuautla, Mecánica Total. Cambiar tu look tiene sentido. Lacio, Hair Salon, maquillaje, uñas, color, mechas, cortes, citas, 39-871-49, Calzada Santa Inés, número 160, Cuautla. Instituto Paideia, calidad educativa y calidez humana, kinder y primaria, la mejor opción para que sus hijos den los primeros pasos hacia un futuro exitoso. Escuela activa, con grupos reducidos, sistema 100% bilingüe, monitoreo de aulas por circuito cerrado. Informes en Virginia Hernández, número 123, Colonia Emiliano Zapata, teléfono 35-210-17. El placer de entretener, el placer de estar, todo lo que quieres ver está. El placer de entretener, el placer de estar, todo lo que quieres ver está aquí. Qué rico café, la verdad es que está delicioso y lo mejor acompañado de un rico pastelito solamente aquí en el restaurante El Brujo en Tepoztlán, pueblo mágico del estado de Morelos. Una excelente opción para que este fin de semana se vengan en compañía de la familia y puedan disfrutar de todo esto. En pantalla, por supuesto, está apareciendo la dirección y el número de teléfono para cualquier información. Abre todos los días de la semana a partir de las 9 de la mañana con desayunos, comidas y cenas. Ahora sí, quiero agradecerles como siempre a todos los que se toman de su tiempo para escribirnos y a quien no lo ha hecho, recuerde que puede hacerlo a startv-morelos@hotmail.com o pueden agregarse a nuestro Facebook. Ahí nos van a poder enviar todos sus saludos, sus sugerencias, sus invitaciones, sus críticas, ¿por qué no? Y bueno, pues en este momento agradezco a todos los que nos escribieron esta semana. Y ahora sí, vamos con un saludo muy especial para Óscar Ramírez López y para Saúl Vidal Cerezo. Muchísimas gracias a ellos por sus comentarios. También un saludo muy especial para Raimundo Luna Hernández, para Ángel Salvador Bautista Martínez, para José Ángel Salinas y Jesús Romario. Quiero comentar que me encanta saber que también los jóvenes nos ven y es importante que se haga difusión de la cultura que hay en el estado de Morelos. Ellos les encantó el reportaje pasado que hicimos acerca del Día de Muertos, así es que muchísimas gracias por sus comentarios. También envío un saludo muy especial para Fernanda Lezama y Juan José Lezama. Ellos son hermanos y viernes a viernes no se pierden Star TV. Muchísimas gracias a ellos, les mando un fuerte abrazo. Y ahora sí, es momento. ¿De qué es momento? De que me pongan las mañanitas. Pero así, a todo lo que da. Porque quiero mandar una felicitación muy, muy, muy especial, enorme, para el productor del programa, para Iván Solís, porque este próximo 12 de noviembre estará celebrando su cumpleaños. Por parte de todo el equipo, de toda la producción de Star TV, sabe que le deseamos lo mejor, sabe que lo queremos mucho y que lo vamos a apapachar. No, la producción no quiere. Lo vamos a consentir. Espero que nos invite a la celebración, ¿verdad? Pues muchísimas felicidades, un beso y un fuerte abrazo. Y otra felicitación muy especial para el pequeñito Marván Yacet
López Bautista. Nos escribió su mami, nos dice que es el fan número uno de Star TV y bueno, está a punto de cumplir 7 añitos este próximo 24 de noviembre. También las mañanitas para él, muchísimas felicidades y gracias por vernos siempre. Un besote para Marván también, muchísimas gracias. Ahora sí, más adelante tenemos más saluditos. Ya quiten las mañanitas, ya pasaron. Y bueno, pues ahora sí continuamos con el programa y les tenemos otra excelente opción para sus fines de semana. Púchale, Juan Carlos. En una acción más para fortalecer el sector turístico en Morelos, se inaugura el Parque Ecoarqueológico Xochicalco, ubicado en el poblado de Cuentepec, en el municipio de Temixco, donde los visitantes pueden realizar diversas actividades ecoturísticas y culturales, así como tener contacto con la naturaleza y experimentar la adrenalina que brinda la aventura. Así es, amigos de Star TV, pues como siempre nosotros llevamos hasta sus hogares las mejores opciones de aventura y diversión, y es por ello que ya nos encontramos en el Parque Eco Arqueológico de Xochicalco en el municipio de Cuentepec, y hoy ya me encuentro muy bien acompañada por José Luis, quien el día de hoy será nuestro guía para que la pasemos increíble. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Igualmente, es un placer aquí tenerlos. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, pues vamos a platicarle a todo el público que nos está viendo que, bueno, tienen la oportunidad de venir y visitar este parque ecoarqueológico cerca de Xochicalco, donde vamos a tirarnos de las tirolesas. Estábamos platicando hace un momento que el día de hoy ustedes tienen el circuito más grande, y lo podemos decir, en todo el país. Eso sí, de hecho estas tirolesas se inauguraron el 27 de julio, que son las más grandes del mundo. De hecho consta de 21 tirolesas que van a partir de aquí y van a llegar donde están las cabañas de Teclama. Un atractivo que presenta el circuito de tirolesas más grande del mundo, ofreciendo un recorrido de 13 kilómetros a través de 23 tirolesas suspendidas en una altura de entre 100 y 300 metros, disfrutando de impresionantes paisajes de montañas con abundante vegetación y roquería, que forman miradores naturales desde donde se puede apreciar la majestuosa zona arqueológica de Xochicalco. Por favor, coméntanos de los circuitos que tenemos, porque obviamente nos estabas comentando que si quieren venir podemos hacerlo hasta en 5 horas este circuito, pero para toda la gente que probablemente no tenga todo este tiempo, podemos hacer diferentes circuitos. De hecho, para que no los que quieran de este circuito se pueden quedar las de acá, que consta de 5 tirolesas o 3 tirolesas, que de hecho ahí se ve un bonito paisaje, hay una cascada, de hecho. Esas son las que manejamos, de hecho tenemos otras 6 saliendo de una cueva, un río subterráneo muy padre. Además de poder practicar algunas otras actividades como el ciclismo de montaña y cabalgata en las cercanías del río, la oportunidad de apreciar la comunidad indígena que ha mantenido su identidad a través del tiempo. Aún se habla el náhuatl y se enseña a los visitantes a hablar la lengua. Asimismo, se elaboran artesanías de barro. También hay que comentar que es para todas las edades. Yo invito a toda la gente que nos está viendo a que se atreva a vivir esta experiencia, porque además los paisajes que vamos a ver son increíbles, ¿no? Son increíbles, de hecho, pasando estas, la segunda ya se ve un bonito paisaje, ya de ahí pasa el río, de todo. Sí, de hecho pasan a ver unas pinturas rupestres, unos juegos aéreos, lo manejamos de 10 años para arriba. Ajá. Sí, pero si se sube un, digamos de 7 años si se puede, va acompañado de un guía, porque con el peso no llega del otro lado, okay. Ya con el guía sí llega. También es importante hablar de la seguridad y nosotros nos estamos dando cuenta que cuentan con todo lo necesario para que todos los invitados, toda la gente que venga, se sienta seguro. Sí, de hecho el equipo que manejamos es todo seguro, es de 3 a 4 toneladas lo que aguanta. Más el cable que aguanta los 10 toneladas es todo seguro. Está abierto todos los días de lunes a domingo. El horario es de 9 de la mañana, cerramos a 6 y media. A veces cuando tenemos grupos cerramos hasta 7 y media. ¿Tienen algún contacto para que la gente que nos está viendo se pueda comunicar o pueda entrar y ver alguna información extra? Sí, de hecho en Facebook es Cuentepec Extremo o en www.tasimur.com. Perfecto, lo pondremos en pantalla.
Y bueno, pues la verdad es que el clima está excelente. Nosotros venimos con toda la actitud para pasarla muy a gusto. El equipo de Star TV ya se está preparando. Y bueno, José Luis, pues no resta más que invitar a todos los televidentes de Star TV a que vengan, visiten Coentepec y se lancen de este maravilloso circuito para todos los extremos y para los que no, yo les invito a que lo vivan, ¿no? Igualmente, los invito para que vengan. Aquí los esperamos, ya aquí ya estamos todos los días, pueden llegar a cualquier hora, no se necesita ninguna reservación, ya pueden llegar así. Ajá, de hecho los guías ya están preparados para recibir gente ya. Perfecto, a la hora que quieran. Perfecto, bueno, pues entonces todos, el equipo de Star TV ya está listo, ¿sí? ¿Ya listos? Perfecto, pues entonces vamos a prepararnos, ¿no? Continúen con nosotros, esto es Star TV. Pasamos a ver. Muy bueno.
una espectacular aventura que simplemente no te puedes perder. Sorprende a tus invitados, cautiva sus oídos con la majestuosa música del sax de oro del maestro Paco Solís. Haz que tu evento sea inolvidable. Instituto Paideia, calidad educativa y calidez humana, kinder y primaria. La mejor opción para que sus hijos den los primeros pasos hacia un futuro exitoso. Escuela activa, con grupos reducidos, sistema 100% bilingüe, monitoreo de aulas por circuito cerrado. Informes en Virginia Hernández, número 123, Colonia Emiliano Zapata, teléfono 35-210-17. Para mostrar algo hermoso de nuestro maravilloso estado. Nos dirigimos a un poblado que se llama Palo Blanco en Chinameca, en el municipio de Villa de Ayala. Así es que acompáñenme para que conozcamos todo acerca de su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, que es deliciosa. Tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive. Bueno, pues como ya nos dio hambre, nos detuvimos en un lugar donde estoy viendo desde aquí que cocinan con leña, en ollas de barro, y por ahí están amasando en ¿cómo se llama? El metate, unas tortillas a mano. ¡Qué rico! ¡Vamos! De llegar al poblado de Palo Blanco. Aquí la gente siempre muy amable, nos recibe, nos saludan, así es que pues vamos a ver qué nos espera. Tiene nostalgia como su voz. Así es, amigos de Star TV, pues vamos llegando al poblado de Palo Blanco y bueno, pues ya nos están recibiendo. Aquí vemos, ¿cómo te llamas? Ángela. ¿Qué es lo que nos vas a presentar para todo el público de Star TV? Una danza árabe combinada con egipcia. Bueno, pues ahora sí, vamos a disfrutar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues así es como nos reciben aquí en el poblado de Palo Blanco. Por supuesto, muchísimas gracias a Ángeles que nos deleitó con este baile. Y bueno, pues ella es de aquí, de Palo Blanco, orgullosamente. Aquí comienza la diversión, por supuesto. Muchísimas gracias por esa bienvenida. Ustedes no se despeguen de su pantalla. Esto es Star TV. Y bueno, pues aquí, para todos los extremos, un puente colgante, el cual me encanta pasar porque de aquel lado ya nos están esperando en un árbol enorme, porque ahí vamos a comer y disfrutar de este maravilloso vertedor, donde más al rato todo el equipo de Star TV se va a lanzar. Así es que, acompáñenme. We'll be right back.
Y bueno, pues seguimos disfrutando de este lugar, Palo Blanco. La verdad es que sus paisajes maravillosos, aquí lo están viendo a mis espaldas, la presa, donde todo mundo se divierte y además la gente de este lugar aquí pesca mojarras y también langostinos, y con eso hacen unos caldos, bueno, deliciosos. Para que les platico en un momentito más, lo van a ver. Y bueno, amigos de Star TV, pues una de las principales actividades que se llevan a cabo aquí en el poblado de Palo Blanco es la pesca, por supuesto, y ya me encuentro muy bien acompañada por el señor Blas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Esta mojarra y estos langostinos que ustedes pescan aquí, ¿únicamente se distribuyen en esta localidad o hasta dónde los llevan? Aquí vendemos Tepalcingo, Paso Chiapa, Villas de Yala, Chinameca, Cuautla, diferentes lugares. Están deliciosas, nosotros hemos tenido oportunidad ya de probarlos. Y bueno, ¿cuánto tiempo aproximadamente se lleva en una pesca y cuánto saca en la época que hay suficiente? Cuando hay suficiente va de 10, 15 kilos. Nosotros ya tuvimos oportunidad de disfrutar de esas deliciosas mojarras, de ese caldo de langostino también. Y bueno, pues muchas felicidades. Pero yo no me quiero ir sin antes pues intentar aventar la taralla a ver si saco algo, ¿no? Lo que se tiene que valorar de todo esto es la gente que trabaja, por supuesto, para que todos nosotros podamos disfrutar de estas deliciosas mojarras, de estos deliciosos langostinos, pero lo mejor, disfrutar en compañía de la familia, de estos paisajes que nos regala el estado de Morelos. El día de hoy aquí en Palo Blanco, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido estar con usted un ratito y bueno, pues que invite a toda la gente que nos visite, ¿no? Sí, y ustedes que nos acompañaron, que tuvieron el tiempo de venir a visitarnos también, y los demás también cuando tengan tiempo que se vengan, aunque sea a bañar, claro, está muy bonito. Claro que sí, es lo mejor, disfrutar en compañía de la familia y bueno, que sepa toda la gente del estado de Morelos los lugares maravillosos que existen en él y que aún no conocen. Y bueno, pues Star TV los lleva hasta sus hogares para que, bueno, ustedes tengan la oportunidad de saber de ellos y acompañarnos, por supuesto. Muchísimas gracias, señor. Todavía no termina esto. Ustedes no se despeguen de su pantalla. Continuamos desde Palo Blanco, en Chinameca, el estado de Morelos, por supuesto. Esto es Star TV. Nos preparó el día de hoy, Silvestre, muchísimas gracias. Y de lo que tenemos que sufrir, ni modo, yo tengo que sufrir y comerme todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que nos pasamos todo un día inolvidable, maravilloso, en el poblado de Palo Blanco y por supuesto agradecer a toda la comunidad que nos ha recibido con los brazos abiertos y esperando que ustedes vengan y conozcan y disfruten de estas maravillas que tiene el estado de Morelos. Muchísimas gracias, Silvestre. De nada, aquí los esperamos cuando gusten, tienen las puertas abiertas en Palo Blanco. Muchísimas gracias, señor. Cuando gusten, aquí estamos. Perfecto. Para servirles. Claro que sí. Pues bueno, nos la pasamos increíble. Ya nada más resta invitar a todos ustedes. Y bueno, no se despeguen de su pantalla. Nosotros continuamos. Esto es Star TV. Economanía ya está aquí. Ven y disfruta de una pizza totalmente diferente. Conoce nuestra gran variedad de ingredientes y disfruta de nuestro helado frito a precios increíbles. Te esperamos en Plaza Alameda. Economanía, la pizza más divertida.
Cambiar tu look tiene sentido. Lacio Hair Salon. Maquillaje. Uñas. Color. Mechas. Cortes. Citas 39 8 71 49, Calzada Santa Inés número 160, Cuautla. Ya estamos de regreso, amigos de Star TV, qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, pues yo aquí muy feliz disfrutando este delicioso pastel, disfrutando del maravilloso clima que caracteriza el estado de Morelos el día de hoy en Tepoztlán. Y bueno, como ustedes ya lo saben, este lugar es visitado por miles de turistas los fines de semana, que vienen a llenarse de energía, a subir al Tepozteco, que vienen a conocer el ex convento, una joya de nuestro estado. Así es que es una invitación para todos los que me están viendo y que son morelenses, que nosotros también debemos de sentirnos orgullosos y visitar y conocer nuestro estado. Vengan y conozcan Tepoztlán y por supuesto dense una vueltecita aquí al restaurante El Brujo para que vengan a desayunar, a comer o a cenar cualquier día de la semana, abierto desde las 9 de la mañana, donde van a poder disfrutar de una exquisita comida estilo mediterráneo y también si gustan de probar los jitacates típicos de Tepoztlán y bueno, pues no quieran ir al mercado, aquí cómodamente en este hermoso lugar lo van a poder disfrutar. Además de los amantes del buen café y de la buena repostería, bueno, pues esta es una excelente opción. Por supuesto, en pantalla está apareciendo la dirección, el número de teléfono para cualquier información, muy céntrico, ya se los comenté, frente al auditorio, además con un amplio estacionamiento. Y ahora sí, seguimos con el programa. Una de las secciones más gustadas para todos los que me están viendo es la sección de los oficios. Así es que, ¿quieren saber qué fui a hacer en esta ocasión? Bueno, pues vamos a verlo. Púchale, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, amigos de Star TV? Pues el día de hoy en nuestra sección de oficios vamos a conocer un poquito más acerca de lo que es la carpintería. Acompañen. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero. Y pues para que nos hable un poquito más acerca de este gran oficio, la carpintería, yo ya me encuentro con el señor Francisco Reyes. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Pues queremos saber un poquito más acerca de este gran oficio. Platíquenos, por favor, ¿cuántos años lleva usted dedicándose a lo que es la carpintería? Bueno, pues tenemos aproximadamente 18 años en donde Dios nos ha permitido formar parte de esta empresa, y con todo el esfuerzo personal de mi familia y de los trabajadores. En una carpintería se pueden hacer infinidad de cosas. ¿Nos puede comentar algunas de las que a ustedes les quedan mejor, por supuesto? Ah, no, claro. De hecho, son los mejores muebles de todo el bello estado de Morelos y parte de México. Fabricamos de todo, señorita, desde una sala, un comedor, recámaras, closet, puertas. Hacemos varios trabajos de residenciales. ¿Cuáles son las herramientas que más utilizan? Sí, señorita, las básicas son las maquinarias, como la sierra circular, la sierra cinta, los router, sierra radial, trompo y herramienta de mano, como son los formones, las burbias, cepillo, martillos. Son las herramientas básicas que usamos nosotros. Por favor, coméntenos acerca de la madera. ¿Cómo seleccionarla? Hay diferentes tipos, me imagino. Sí, claro, hay diferentes clases e incluso se clasifica la madera por primera, segunda y tercera clase. Nosotros aquí usamos pura madera de calidad. ¿Más o menos qué tiempo se tardan en terminar una sala? Una sala, su proceso es de 2 días. Ya terminado, desde que la madera llega en bruto y nosotros la empezamos a trabajar,
y hasta da, hay, aquí están los muchachos trabajadores, se dedican a cortar la madera, a darle forma, y a, de ahí entra otro proceso que se llama pulido. De ese pulido es otro proceso que se llama tratamiento a la madera para evitar la polilla y todo insecto maligno. Y ya de ahí pasa a otro proceso en donde ya se le echa el barniz o se le sella y se le dan los acabados finales, señorita. Perfecto, pues de verdad felicidades porque son unos verdaderos artistas. Y bueno, es un oficio que por lo regular lo hacen los hombres. ¿Cree usted que yo lo pueda hacer? Ah, por supuesto, señorita, claro. De Star TV, así es como conocimos un poco más acerca de este gran oficio de la carpintería. Yo le agradezco al señor Francisco y por supuesto al equipo de trabajo, de verdad muchas felicidades, porque ellos son los encargados de hacer estas maravillosas artesanías. Así es que no se despeguen de su pantalla, continuamos, esto es Star TV. Gracias muchachos. El mundo cambia, evoluciona, avanza. Y tú, prepárate en el Centro Educativo Fénix. Porque en el Centro Educativo Fénix te ofrece bachillerato y carrera técnica al mismo tiempo. Somos líderes en educación y cultura, hogar de la internacional banda latina Chinelos Fénix. Donde la enseñanza y los valores son importantes. Somos tu mejor opción, Centro Educativo Fénix. Mecánica total, excelencia automotriz, afinaciones, frenos, escáner, ajustes, hojalatería y pintura, estética automotriz, estacionamiento y pensión. 735-163-5114, 102-8039, Cuautla, mecánica total. Bueno, pues continuamos amigos de Star TV, nosotros seguimos disfrutando de las instalaciones del restaurante El Brujo. Les recuerdo a todos los que me están viendo también que cuenta con una terraza para eventos, para conferencias o para cualquier reunión familiar, bueno, pues lo pueden hacer aquí. Además de que les recuerdo que la pastelería es excelente para cualquier cumpleaños, bueno, pueden pedir este, que es la especialidad de la casa, el de chocolate. ¿Qué les cuento? Ahorita en un momentito más yo me lo voy a terminar. Pero bueno, el teléfono aparece en pantalla. Recuerden visitarlo, una excelente opción para que vengan en compañía de la familia. Ahora sí, como ustedes ya lo saben, a mí me encanta dejarlos con una sonrisota de oreja a oreja. Recuérdenlo, sonreír no genera impuestos. Así es que vámonos a ver los bloopers. Púchale, Juan Carlos. Díganos del producto que vienes a ofrecer, el durazno, que es típico de aquí de Tetela del Volcán, ¿no? Platícanos nada más, ustedes lo sí. Párale ya. Ya estamos de regreso, amigos de Star TV. Está a punto de terminar el programa, espero que lo estén disfrutando tanto. Otra vez.
Ya, давай, о, давай. Оно же снимает 5 секунд. Вámonos. Ay, es que ya no sé qué decir. ¡Ah! ¡Ya páralo! Más de cuenta que es una estola, Es que esta se ve bien por el color de tu. ¿Combina? Ok, combina. ¡Ay, no! ¿Por qué me dejas sola? Se ve con esta. Ya se está enroscando. No te hace nada, Hola, ¿qué tal, amigos de Star TV? Pues el día de hoy decidimos hacer las grabaciones de Star TV desde un espectacular. No puedo. ¿Qué creen, amigos de Star TV? Ahora sí, se ha terminado el programa. Espero que lo hayan disfrutado. Pero antes, por supuesto, quiero agradecer a todo el staff del restaurante El Brujo. Recuerden, vénganse a Tepoztlán, disfruten de las maravillas que hay en Morelos y no se olviden de pasar al restaurante El Brujo. Una excelente opción para venir a desayunar, comer o cenar. Muchísimas gracias por todas sus atenciones y bueno, también envío nuevamente una felicitación al productor. Mi amor, muchísimas felicidades, te amo, espero que la pases muy, muy padre el día de tu cumpleaños. Y ahora sí, pues como siempre yo agradezco al maestro Paco Solís y su sax de oro, director del programa, a Iván Solís, productor, a Juan Carlos Fernández en la edición, a Lucero Corro en la producción. Los dejo en Cable Noticias de Morelos y enciendan su radio en el 105.3 y escuchen Ciudad FM con Fernando El Pato Arciniega y Esmeralda Quintanilla. Recuérdenlo, yo soy Sandy y nos vemos la próxima semana. El placer de entretener, el placer de estar.